quiere expresar una cuanta palabra y cada vez que hablo me dice me va a dejar sin discurso. Y yo soy su amigo y su hermano. Lo voy a llevar suave. Pero ustedes saben, dominicanos y dominicanas, que nosotros estamos en un escenario político como nunca antes. Y este pueblo dominicano, hoy en día, en menos de 2 meses, se ha puesto de pie. Y ya el PLD y sus delincuentes corruptos y perversos que tienen el comité político, que yo digo que son los 35 jinetes del apocalipsis, que van a tener que rendir cuenta ante un gobierno que no va a escatimar esfuerzo por someterlo a la justicia. Y también nosotros vamos a requerir que el dinero robado, oiga bien, que ningún político lo está diciendo, nada más Francis Domínguez está diciendo, va para la cárcel y tiene que devolver el dinero de nuestra nación. Quiere que yo sea senador. Yo soy soldado raso de este proyecto. Y lo que le